Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mental con el bonito Feca por excelencia del servidor de Talkasha y tal y como dijimos en el capítulo 2, ahora sí, estamos en el capítulo 3, temporada 2 y vamos a parar técnicamente este capítulo para poder avanzar todas las mazmorras de nivel bajo que nos las estábamos dejando atrás y eso es muy importante también tenerlas hechas, cuajadas sobre todo también por el tema de la experiencia y para que nos vayan dando las mazmorras que a lo largo de el Dofus Zanahoria y el Dococo nos vamos a ir encontrando para poder aprovechar todo del tirón y que sea lo más óptimo posible. Así que nada, estoy aquí con mi hermano, con su Enutroz y vamos a empezar con la de Chafferronin, que fue con la que nos quedamos después de acabar las de Astrup prácticamente, así que le vamos a dar la llave y entramos del tirón. Yo creo que ya tenemos un nivel bastante alto, él ya es nivel 101, yo soy 99, que yo creo que más que de sobra tenemos para ganar a los chavales. Y hay que hacer full retos, ¿eh? ¿Estás o no? Pilla retos para la XP, tío. Pegajoso. Pegajoso no, pilla Doom, es más fácil. Tienen que morir todos en este primer turno, así que búscate la vida. Sí, más fácil. Puta, por un PM no llego, tío. Mira. A este lo tienes que matar, sea como sea. Ese se muere, ese se muere. Este se muere. Y a ese lo matas tú. Llegas, ¿no? Con aceleración. Vale, perfecto, pues ya está. Esos dos se mueren, ¿verdad? Si los rematas tú. De locos. Buena XP, poco a poco. Eso es. ¿Qué pasa, mano? ¿Cómo vamos? Tío, esto es desesperante. He conseguido abrir con dos la reja y resulta que vencemos a los príncipes y no me dan el libro de la misión y ahora tengo que volver a abrir. ¿Cómo que no te dan el libro, tío? ¿Y eso por qué? ¿Por qué no le han podido dar el libro al mano, tío? ¿Eh? ¿Has visto lo que ha dicho el mano? Dice, es desesperante. He conseguido abrir la verja. Resulta que vencemos a los príncipes y no me dan el libro de la misión y ahora tengo que volverla a abrir. Porque son dos misiones diferentes. Porque son dos misiones diferentes, dice mi hermano, bro. Una es conseguir el primer logro y otra son para las misiones diarias. Una es para conseguir el primer logro y otra es para las misiones diarias. Se lo ha dado a los otros dos y a mí no. Claro, porque tú estarías cogiendo la otra misión, bro. ¿Sabes o no? Una de la misión diaria y la otra la principal del logro. Vaya putada, tío. Prudente y primero, fácil. Venga. Buena XP esto, fácil. Si la primera. Si la primera, una M como un piano, pues cagaste, bro. Vaya forla, eh. Vaya putada, tío. Bueno. No sé, bro. Hay gente haciendo las cosas en esa isla también, eh. Piensa, mano, que también hay movida. Al fin y al cabo. Aunque enganches a un tío por ahí y le digas, oye, me ayudas una baldosa tal, te doy yo que sé, 50.000 camas, tío. Pues ya está. Es que qué putada que no hayas coincidido justo cuando nos tocaba a nosotros, macho. Habría estado de locos. Pero bueno, te habrías dado cuenta igual. Que te faltaba la otra misión y tendrías que haberla avanzado. Toda la pesca. Buah. Tienes que acabar pegando con él. ¿Pegado a una pared? ¿Qué dices? Sí. Vale. Eso de menor a mayor va a ser que no. Ah, bueno, sí. Mata. Ya, pero... ¿A qué viene?
Ay, casi. Ojo la pared, eh. Ojo la pared, lo tienes. Venga. ¡Vamos! A Tony, a nivel 100, chaval. Let's go. ¿Sabes la putada? Que ahora me sobra un PA. Me sobra un puto PA, tío. Y no tengo ítems. Para ponerme. Bueno, mira, podría ponerme una capa pavo, tío. A ver, no le des. Un momento. Me sobra la PA, la capa. Rata blanca es 102 y sombrero 105. No me puedo poner nada más. Vale, da igual, tiro así. Sí, ya ves tú. Da igual, dale, dale, suda. Ahora miramos. Bien, chavales, bien. Ahí, ahí, apoyando, coño. Nivel 100 ya. 13 PAs, 5 PMs. Flipas. Full logros, ¿eh? A ver. Nómada, vale. Chaferronín, primera pos, ok. Desilusión. Ninguna ilusión del Chaferronín debe estar presente. Vale, candela. Matas, ¿no? Fácil. Vámonos. Y nómada, super easy. Ok. Pues es limpiar y ya está. Pero si se muere por el glifo, tío, dale a los otros. Venga. Listo, papeles. ¡Dios! 1, 2, 3 millones. 101. ¿Qué venía al 101? El guantelico, nen. El guantecico, tío. Se viene. Bah, que sí se viene, tío. Madre mía. Es más. Como me sobra el PA, me puedo quitar el gelano, tío. Me dejo esto. Míralo. 12-4, pero me da igual. Pero es que si voy así, voy 12-5 con 628 de suerte y 2200 de vida. Pero si me meto esto por el gelano, voy 12-4, pero 6-7-8 y 2500 de vida. Nada, tampoco renta. Me faltaría el PM. Pues sería bueno ponerme la capa pavo. Mira, lo voy a mirar de hacer ahora, ya verás. Me dan el hechizo del chafer loco. Vale. No sé si estaba en el mercasaco, tío. ¿Dónde coño estaba? Ordenar por nivel. El espabilador es bueno, es de ser, no puedo. Tocaría hiperactivo y... Y el otro, y el nómada es el espabilado, el viajante. Viajante. Nada, no hay nada que se pueda aprovechar. La capa de... Mira, la capa de clase. Tregua, nada. Bastión, nada. Reagrupamiento, ataraxia, escapadita, letargo, borrasca. Refuerzo, no me sirve de nada la capa. Y el sombrero es level alto. Ah, no, el sombrero es level 40. Maniobra, pavés, cencerro, forti, somnolencia, barricada... Pumpa desactiva la línea de visión. Con el sombro, tío. Pero es que... Uf. Bueno, yo que sé, para trolear un poco me lo puedo poner. Mira, puedo hacer así. Me pongo el sombrero de clase, tío. Me dejo esto así. Tomar por culo, voy 12-5, ¿sabes? Y pumpa atraviesa paredes a chuparlo, tío. Me faltan dos niveles para capa, amuleto y cinto.
Bien. Y tres, y al nivel 105 me pongo el sombrero de rata blanca y la varita del limbo. Ya estaría. Vale, así, de momento, para la risa. ¿El qué? Tira, tira, TP. ¿Bostacho o actor? Bostacho. Así entregamos las dos y vamos a ver las dos a la vez, ¿sabes? La full XP. ¿A dónde? Ah, sí, hablamos de las llaves, ya no veo. Sí, pero más que nada va a pillar el zap. No lo tengo, se va desde Tainela, ¿no? O sí lo tengo, no sé. A ver. No, no lo tengo, qué Pues es putada. ahí arriba. Ya, Tainela. Sí, estamos al lado de Bostacho. Ya, por Los eso. de uno. Bueno, bien, gente. Oye, ¿alguien conoce el set de rata negra por casualidad para mi hermano? Porque yo voy a llevar el de rata blanca y él el de rata negra, el de fuerza ágil, que le cunde. Que pega también en zona y tal, y pega buenas toñas. ¿Alguien lo ha puesto en su personaje alguna vez? ¿Lo conocéis, alguien? ¿Os suena? Por casualidad. Oli, ¿cómo está, Richards? Sí, pero queda 10-5. ¿Por qué? Sin nexo, ¿no? 10-6 congelando pa' PM. Va con vuelo Ceronte y va 11-6. GG. Va con vuelo Ceronte, bro. De locos. Con el PA. Es el as bajo la manga, el puto vuelo, ¿eh? Entonces sí, dicen, confirman, los chavales confirman. ¡Dale! Nadie piensa en el vuelo. Nadie piensa en el vuelo Ceronte, tío. No, es que el vuelo también fue con el de 50. Sí, Yo, es pues. verdad, cabrón, yo voy a tener que pensar qué mascota ocupo. Suerte Inte. No, entonces palmo el PA, que A flipas. ver, te doy mi vuelo de 50 de Inte y un peado. No, 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 déjate Pero de yo voy historias. fuera magia, no Inte. Jate, que creo que tengo otra idea, espérate. Es que no sé. Primero subamos de level, déjate de fumadas, vamos a lo que toca. Déjate de lo que toca y ya. Cuando seamos el level ya veremos. Y además, que tú tienes que hacer todas las compras aún. Y yo, mientras tú compras, yo finiquito al feca y entonces ya puedo estar por el magueo del tuyo. Mansos. Primero os vamos a hacer ya. Todos los logros, toda la parafernalia y subamos bien. Subimos dos niveles por mazmorra, tío. Es una locura. Dale, dale, tírale. El mob está aquí detrás. Da uno de alcance, creo. Es melee. Pues que vaya melee. Mejor, así vamos los dos a melee. Chuparla. A ver. Nómada. Voy con el sombrero de clase, tío. Es que. Intocable. Nos hacemos lo intocable, venga, que no nos peguen. A ver la pompa. Mira, atravesando paredes, tío. A ver cómo voy esto. Vamos a tirar un valle por ahí. Voy a zumbarme al muñeco este. ¿Cuántas veces son pompa? Tres. Vale. ¿Estáis buscando buscar y destruir para Esmeralda? O sea, busca y captura, pero buscar y destruir, digo yo. No, no tenemos aún el hechizo de captura. Además, yo el ocre no lo sacaré en este personaje. Es que tengo otro mucho más adelantado, en etapa 12 o 18, así. Creo que era Luginac. Y lo haré en aquel personaje cuando termine. La manía, Taguila, bro. Has jugado toda la puta vida al contra Navadiar, al Call of. Qué bols fe, tío. En la canía, tío. En la canía. Incluso si se pone hiperactivo va 12-5, ya ves, ya ves. No me gusta nada que gane tan poca XP, tío. El sombrero este de mierda que no me lo puedo poner aún, manda huevos, tío. Voy a poner esto. Fuera tú. Pongo esto y ya está. Dale, dale, sin miedo. 12-5, me voy a poner esto. Voy 12-4 y me la pela. Full daño. Buma el Chavi, nano. Mira. Ha visto el nombre de tu PJ, chaval. El Chavi, tío.
Voy a avisar así, enano Gardel aquí. cabrón. Flipas, tío. Va molt fort, mon germà. És el que li vaig dir, tio, perquè es fotés un nom de merda que es fotés aquest abans. I li va condir. El que hi ha, tio. Les coses com són. És que és verdad, tio. Tot el puto dia escuchando reggaeton i no vamos a tener un personatge que se llame Reggaeton Core. Mames, tio. GB, saps? El 11 se go res, tio. El vaig estar jugant... un mes, bueno, va bé, sí, és divertit, el joc mola, però per jugar amb col·legues. Bones metal, t'equiparàs el set completo de la rata? Sí. Yo y mi hermano también, los dos, son de los mejorcitos. Pa que sepa, tío, qué lástima que no pueda poner música, tío, porque me capan. me follan, tío. Pero sí, sí, para que sepan. Tú, tengo un temazo loco en el coche que me he puesto en USB. Es que fliparías tan fuerte, Xavi, tío. Pero tan fuerte, loco. ¿Cómo era ese el bombo ese que sonaba que te dije? Este, ¿es esta la canción tal, no sé qué? ¿Cómo era la canción esa? Sí, se la he puesto hoy en la... En el coche, tío, se lo he puesto a la Corona Ramen, tío. Ella se contradice, no. Esta noche de travesura. Da, na, 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 na. Eso tiene un bombo, tío. Uf, bombo, clave, tío. Pasa el pero ya, ahora matéis, tío. Deja que busque. No creo que me pete el copy, ¿no? Por unos segundillos o qué. Me la juego muy fuerte, ¿eh? Para YouTube. Esta es Héctor el. Héctor el Father, tío. El puto Father, ¿eh? El de Doom va a estar complejo. Y asesino a sueldo es complicado también. Aunque bueno, mira. Nada, se caga. El primero se caga. El importante es Doom. Remata. Remata bien y ya está. El bombo es el bombo. Que la chupa el copy. Exacto. Ya, pero no sé cómo quitarlo, bro. Bueno, yo me la juego. Mira, es esta, ¿vale? Es que me van a follar el copy, tío. Déjame que escuche el bombo, un momento. Aquí entra el bombo. Sí, suena muy duro, tío. Es una locura este tema, bro. Póntelo en bombos duros o en perdigonazos de auriculares y voy flipa, tío. Eso suena durísimo, toma. Préndele a esto. Reggaeton core para servir, tío. Reggaetonero en la casa, eh. Vamos a ver esos logros. Va, ahora focus, se acabó la tontería. Vamos allá. Anacoreta, no te pegues a mí. Bostacho de últimas. Ningún Ashimagari debe ser eliminado durante todo el combate, que es los muñecos que invoca él y dúo. Perfecto. Pues focus a estos. Y de paso hacemos reto de acabar al lado de la pared, ¿vale o no? ¿Vale? ¿Qué? Por el glifo se han muerto la Imbo, tío. ¡Qué ratas, tío! Puto juego de mierda, ¿eh? Pues nada, no saco glifo, da igual. Pues no saco glifo. Qué asco, nen. Vale, del tirón. Duro. Bebo agüita, socio. Merci. Hostia, han cambiado el reto de puta madre. Y reparto. Bien, de locos. Ah, ha cambiado la gárgola de lado. ¿Por qué empiezas tú? Porque te has curado, tío. Me cago en la puta. Vale. Mata la gárgola. Porque hace falta curarse, tío. ¿Qué pasa, Redler? ¿Cómo estamos? Pues aquí subiendo los personajes de nivel mientras hacemos logros de mazmorras, tío. A ver qué tal. Estás en temardo, Se escucha durísimo, Etaguila. Te lo digo.
Pues, bro, me puse este tema y unos cuantos más de bombo potente en el USB para el coche. Porque yo no voy por Bluetooth, yo no sé vosotros, yo voy por USB, como antiguamente. Como antiguamente, dice, ¿sabes? Ahora ya es antiguo ir por USB. Madre mía, tío. ¿Y qué estás marcando? No, la gárgola no es mi vocación. Ah, vale. Pues, tío. Y me puse esta canción en el USB del coche. Y lo metí. Y yo tengo un Ford Fiesta, bro. Que suena eso, vamos. Que por eso se llama Ford Fiesta. Esto muchas veces lo he dicho, ¿sabes? Tiene un bombo que flipas. Pues con ese tema, con los bajos al máximo. O sea, es que suena mejor que en la discoteca, tío, te lo juro. Suena mejor que en la discoteca ese tema. Ese y cualquier canción. Es una pasada, tío. Y me lo disfruto muchísimo. Venga. Nivel 101. Más toda la XP. ¡Pumba! Nivel 102. Eso es. Y se viene collar. Se viene cintu. Se viene capa. ¡Mamita! Madre mía, tío. Ahora sí, esto ¿Cuáles las fue ya. partes de rata negra? ¿Qué nivel son? La rata negra, igual, mismo level, creo. Yo soy 104 ya. ¿Eres 104? Bueno, revisa, revisa, porque al igual te falta algún level. A ver. Sí, mismo level. 101, 105, 101, 103, 98 y 102. Y tienes las dagas de la rata negra. Pero son el 108. Lo mismo que pasa con el arma. Pero claro, yo quiero ponerme la ropera esta, que es el arma esta de esgrima. Los chavales dicen que es mejor la varita del limbo. Yo me quedaría con el arma, la verdad. Es que tendré más daños. A ver, el bonus de Porque set. es que voy 12-6, tío. ¿El bonus de set qué? Bonus de set, de puta madre, El ala mira. blanca, digo. Ah, me falta aún el sombrero, ¿eh? Porque con el bonus de set del sombrero, con 5 objetos, me da un PM. Pero si me pongo 6 objetos, me da el PA. ¿Sabes? Me falta el puto PA por el sombrero. Al 105. Sí, pero con Pero da la igual, varita del igual. limbo te da el PM, el PA y el Sí, pero es que ¿para alcance. qué quiero tanto? Si es que me da igual. ¿Para qué quiero tanto? Pues es que vas con un escudo de PA. Por 4 PA te renta el arma. Pega bien. El que la ropera. Claro, bro, por eso. Pero ¿tú sabes lo que es pegar un leñazo de estos? De 16 a 28 de fuego y de 16 a 28 de agua por 4 PAs y encima quitando un PA al enemigo en cuerpo a cuerpo. Es una locura. Y aparte de los stats que da el arma, tío, que son 50 cada elemento y 225 de vida. Y los daños. Es una pasada. El arma es 100%. No me voy a poner la del limbo. Si me falta un PA, me pongo el hiperactivo. Y si me falta un PM, me pongo una mulagua. Y si me falta el PA, pues me pongo un vueloceronte. ¿Me entiendes? No me voy a poner una varita del limbo ni de coña. Pierdo stats que flipas. Además, que voy exo PA con el escudo del leñador, bro. Exo PA en el escudo y exo PM en el gelano. Es una gilipollez como un templo. No es una tontería. ¿Tú qué set llevas? El rojo real, ¿no? Vale. Pues, de momento, como no puedo hacer nada más para equiparme esto, disociar el sombrero es el que toca, el caparasombrero. Voy a ir con 11-6, pero si me pongo el sombrero, al fin y al cabo voy a recuperar el mismo PA. Lo que me tengo que cambiar es la mascota y el arma y los trofeos. Los trofeos ya tocaría, me los voy a ir pillando. Y son 500 de vida, pues 250 INTE, 250 suerte. Y 5 que me sobran, pues bueno, de momento tiramos así. Perfecto. Y ahora gestionar el tema de los trofeos, salimos esto. Toca hacer cosillas, gente. Y con dominio ya ni te digo, tengo dominio del arma. Lástima que no tenga el glifo de cuerpo a cuerpo porque es variante de Prado. Pasa nada, miramos. Aparte el Feca necesita daño, claro, tío. Siempre necesita daño el Feca. Ya aguanta, ya me aseguro yo de aguantar ahí en cuerpo a cuerpo. Tú por eso no sufras. Ya verás, ya. Usted confíe, hombre. Usted confíe. Kuognan. Nice, me mola esa Doom. O Batofu está bien también. Ambas. Y se gana buena XP ahí, ¿eh? ¡Fua! Ahí se gana buena XP, chaval. Características primarias. Suerte. Mira, el afortunado no. Un Dolmanax, ¿eh? Nivel 100. Nada, nada.
Nada. Nivel 1. Solo entra un Dolmanax al nivel 100. Vaya mierda de Dofus, ¿no, tío? No, pero ¿sabes lo que sí que entra? ¿Qué? El Esmeralda le entra, chaval. Y puro cac. Y el Dokoko también, chaval. Dokoko es nivel 80. ¿Qué me dejó el Dokoko por el Esmeralda? Yo me quitaba el Dokoko y iba full Esmeralda y escudos. Es esa, tío. Vale, el Esmeralda lo voy a recuperar luego del otro PJ, que lo tengo en el FECA, si no estoy mal. No lo sé. No, si yo el Dokoko no quiero. Vamos por lo que vamos. Primero por los trofeos. Ya el Esmeralda y tal, ya luego lo pillamos. 60. De suerte. Jugador mediano de suerte. Jugador de Inte. Sabio. Mediano aquí. Pillamos. Yo creo que ya está. Sí, yo creo que ya está. A ver, inventario. Tú fuera, tú fuera. Gente a chuparla. El zanahoria para afuera. No, el zanahoria para adentro. Ah, pero si el de la rata negra no va con arma. Nada, y el de la rata blanca tampoco. Pero eso, por eso es lo que estamos hablando, que qué renta. Ponerte el set con el arma o con la varita del limbo o con algún arma que te dé PA. No, 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 por eso estamos hablándolo, tío. Sí, puedes. Espera un momento, estoy cambiando esto del contraste, tío. Es que no sé cómo está enfocando esto, tío. A ver, un momento, gente. Un momento. Esto... ¿Lo capta o no lo capta? Se va. Vale, ahí, listo. Mejor. El dragopavo es de últimas. Este es el de suerte. Le podría ponerle el de 40 vida. O el de 15 de Inte. No, no, porque me falta la esmeralda. Voy a dejar el de suerte, que ya me va bien para el tema del drop y tal. Pues bueno, es uno del prospect, tío. ¿Qué quieres que te diga? Me pillo el esmeralda y ya está. Voy a subir luego de level. Ok, vamos para el banco on fly. Píllate lo más barato y te lo magueo en un momento. Aunque igual tardo bastante, en maguear eso, porque eso ya es más importante de maguear. No, no, no es meterle vida y ya. Y tirarle el puto PA. Eso ya requiere tiempo. Dice Inte tal. Bienvenido, Vincent, ¿cómo estamos? Ponle un trofeo de potencia. No, 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 me pongo el esmeralda, bro. Me pongo el esme. Aunque sí, verdad, me quito el de 15 y me dejo el de 10. Bien visto. Bien visto, en hecho. Pero el esmeralda me lo voy a poner igual, ¿eh? O sea, esto, si quieres lo cambio por esto y ya está. Lo dejo ahí. Antes de consultar el cofre, cambiar. Control Zeca. Buenas noches, chavales, ¿cómo estamos? Volví, bajaron 20 000. ¿En qué se gastó eso? No, 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 no me lo gasté. Se lo pasé precisamente a este otro feca que estoy aquí. A este. Que lo tengo armado, por cierto. Están los dos fecas armados. Manda huevos. Pero porque estaba haciendo con el feca misiones secundarias y avanzando logros y cuando me aburro, cuando lo estoy grabando y tal. Y estaba haciendo también expediciones, pero sin más, no, no lo tengas en cuenta. No tiene nada. Todo el set te ha costado 600.000 camas. Regalado, chaval. Esas 600.000 camas es lo que ganas haciendo todas las mazmorras del 1 al 100. Prácticamente. Robusto. Uff. Menos 6 de crítico, ¿eh? Buah, pero es que el crítico interesa, bro. El crítico interesa, ¿no? ¿O qué? Dofus Calipto al nivel 100 con 30 de prospe. ¿Qué o lo que? 30 de prospe, ¿eh? ¿Un calipto? ¡Ojo! No es mala, ¿eh? Pero es que no me quedan huecos, tío. No me quedan huecos. Da igual, déjalo así. ¿Te pasan las cosas? ¿Pero qué quieres? ¿Que te lo maguee ahora? Bueno, te las dejo un poquito bien y ya está. Para ir tirando. Y ya luego maguearemos a vida y a su padre. ¿Oyes o no? Te dejo los stats perfectos y pa'lante.
Revisa. Da igual, sí, seguro que te voy a tener que maguear algo. ¿En qué? ¿Qué le pasa al cinturón? ¿Pero qué tiene? ¿Forja magia futura o alguna mierda de esas, no? Porque este cinturón es de antiguamente. Esto eran los stats que daba el set de la rata blanca, o sea, de la rata negra, antes de que cambiaran los nuevos a los nuevos sets. Se puede quitar, claro que se puede quitar, no pasa nada. Pero flipa. Mira, ¿ves mi Ares? ¿Por qué crees que está así? Bueno, porque antes el Ares daba esto. Vale, pues yo creo que ya. Te voy a maguear esa shit y esta, pues venga, taller forja magos y listo. De brack. ¿Ya estás? Bienvenidos, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vais a ver un magueo de nivel 100 express, ¿vale? A ver en cuánto tiempo récord lo hacemos. Llevamos 30 minutos de grabación. Yo creo que en 15-20 debería tenerlo. A ver si me sale rápido. Mercado de runas, go. Buenas, Gabriel, ¿cómo estamos? ¿Qué team de 4 recomendáis para empezar de cero en Dofus? Si puede ser sin Selatro Vital y que incluya Panda y Zobal. No he jugado nunca con team de 4, pero no te sé ayudar. Eso los muchachos que te ayuden, yo no te sé responder a eso. Te puedo decir lo que yo creo, pero de ahí a lo que sea, pues... Panda Zobal, pues Feca Uji. Panda Zobal, Feca Uji. Full cuerpo a cuerpo, busteo en cuerpo a cuerpo, glifo de cuerpo a cuerpo y restos de Luginaka y agilidad y a chuparla. Mira, ahí va Débil, que me ha leído la mente y te lo ha escrito también. Ahí te va, literalmente es eso, el máximo daño posible del juego. A ver si tengo las runas, tío. Bueno, sí, tengo la mayoría, está bien. ¿Quieres ir saludando y hablando tú con los chavales mientras yo magueo? Y les contestas a lo que digan, tío. No leo nada. Te dan igual, ¿eh? Los chavales. No entran los daños, tío. Qué heavy. La resi soda, creo yo, ¿no? Es que vamos pa' PvM. Soda bastante. Puta resis, tío. 3, 4, 5, 6, 7, subes el crítico. 4, 7, 5, 6, 7, 11, 48, 48, 138. Me la juego. Venga, así se queda. Está ok. De momento tira. Stats perfectos, daños perfectos. Siguiente. Capa. 37. 47, 41. Pum, pum, pum. Vida subo 3. O sea, 2. Subo una de Daji. De Sabi. 15. Perfecto, no me cae, ¿eh? Ahí. 4, 2, 7, 10, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 3, 4, 4, 3, 4, 35. Entra, cabrón. No, cáete, eso es. Pues nada. Sube, 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 sube. Vale. A ver, el daño neutro en verdad... es para el arma, pero... ¿cómo vas a pegar tú de arma? A ver... ah, ya lo miraré luego, da igual. Chuparla la resis, tío. Bien, over 21, nada mal. Sombrero ya estaba también. ¿Este sombrero lo he hecho yo? Sí. Nada mal. Esto era sombrero capa, ¿qué falta? El arma. Flipa, tío. ¿Qué cojones es esto? Hostia puta,
Esto es lo que daba antes, daño con trampas, macho. Madre mía, nen. Y daños a aire, tío. Tengo que pillar el orbe ese. Tengo que pillar el orbe. Es que si no... ¿Y cuántos son? A ver. Uno. Dos. Dos. Bueno, no es mal. Orbe de forja magia. Cago en 10. Va caro, ¿eh? No sé si metiéndole el orbe los daños a aire bajan, tío. Porque si te meten a neutro, yo creo que... Espero que bajen, tío. Quiero ver los daños neutrales volver. ¡Uah! ¡Cagamos! ¡Ah! ¿Cómo recupero estos daños, tío? A ver... A ver. No, da igual, cojones. Grabado de forja magia. Cambia el elemento de ataque. Huracán, incendio, seísmo. Este es el tierra, tsunami, aguacero. Desprendimiento. Este creo que... No me acuerdo. El de... ¿Era el de neutro? Huracán es aire, incendio es fuego, tsunami es agua y aguacero es el de nivel 40. Entonces yo creo que es el de seísmo, tío. Cambia el elemento de ataque, yo qué sé, me lo voy a jugar con esto, pero es que a lo mejor no me deja. No, igual no le entra. ¿Ves? Me cago en la puta de oros, tío. Pues ves a pillarte otras dagas. Toma, vende esta. Espera. Déjame, te mejoro estas para que se vendan, tío. Te las mejor... Que no, da igual, coño. Que son 200.000 camas, tío. ¿Qué coño va a dar igual? Las dejo perfectas y ya está. Incluso, mira, magueadas a daño aire. Para la gente que no pegue solo a neutro o vaya de fo y que vayan full agi, que se pillen las putas dagas a aire, tío. Ya está. Las esquivas la chupan, los daños están perfectos, los stats también y la vida le meto 15. ¿Cómo? ¿Por qué está perdiendo todo el rato los daños, tío? ¿Qué es? Por si se los estoy tirando para que les devuelva el stat principal, lo dudo. Una vez cambiado, no deja volver a cambiar los daños de antes. Qué putada, tío. No pasa nada. No pasa nada, está bien así. Chill. Venga, de puta madre. 6 daños aire, 6 daños tierra, 5 neutro, 2 críticos perfectos, 49 agi, 49 fuego, over 5 vida con daños aire. Están perfectas, tío, tira. Esto tiene un buen precio, todo. Ves trayéndome las otras. Sí. Venga. Vale. Ay, no me falles ahí, coño. Ya sé que no estoy hablando mucho, chavales, pero es que necesito estar focus. Pues si no, no avanzamos ni de Dios. Cinco, siete, cuatro, retiro de PA me da igual. Bueno, vas de agi, retira de PA ya tienes un poquito, te la voy a subir al 6, a ver si cae algo. 5, 5, daño neutro, a ver, tampoco me la voy a jugar mucho por ese daño. Te la dejo. Están caras, ¿eh? ¿A cuánto están? Las buenas. ¿Las buenas, buenas? A 300.000, ¿y cuánto te había costado? Mira, 70.000 y ahora las estás vendiendo a 300.000. Sí, pero porque las otras es que
Puta madre. Pues puta, me quedo sin runas. No veas. Pero si la receta está disparada. Spawarrior dice que está vendiendo un mortiélago por 13 millones, por si a alguien le interesa. Da igual, cómpralas si quieres y si no, pues fabrícalas. Como veas. Eso que se me había acabado lo de la vida. Compradas, compradas. Gente, es que estamos teniendo dilemas, tío, aquí con el tema de las dagas, porque las está vendiendo más caras, pero las que no están antiguas, o sea, las que tienen los stats actuales ya valen 300.000. Entonces está viendo aquí algún que otro percalillo, a ver cómo cuadramos esto. Veremos, a ver. ¿Compras la receta? Pues ya está, a chuparla. Ya va bien. Mientras has visto los nuevos cambios al salida, las descripciones de los hechizos nuevos ya están in-game. Sí, pero no juego Sadie, bro. He visto que los iban a cambiar. Faltaban a nada. Faltaba cero como para que los cambiaran. Pero sí, sí, sí. Ya era consciente. No me desagrada, la verdad. Están guays los nuevos cambios. Los vi de lo que pasaron por el Discord en el Reddit. Y está guay. Le da un toquecillo algo más real. Está guay. Así no darán tanto por culo dentro de lo que cabe. Mola. Los putos daños, tío. Los putos daños. Venga, va. A ver si le meto una overvida. Bueno, a esto. 4, 5, 4, 5. 3, 4, 4, 5, 6, 7. 4. Nueve de Sabi, 5. ¡Ah! Te caigas ahí, cojones. Ya me he puesto modo tryhard ya, tío. Qué puto asco. ¿Qué estás mendigando ya por el chat que te escucho escribir? ¿Eh? Ah, con el Neche. ¿Qué dice Neche? Alto Neche, hablando a doble banda. Pinche Neche, se me acaban los daños, tío, me estoy rayando. Le voy a meter ya, mira, da igual, es que si tengo que hacerlo así con todo. Ya sabía yo que me iba a volar aquí y iba a perder tiempo. Ya llevamos más de 15 minutos. No quiero estar más rato, paso. Le meto lo que caiga, los daños son los que son, daños perfectos y ya. Daños perfectos, ta ta ta, 47, 50, 50. 5, 5, 50, 50, runa de vida, 42, perfecto, a ver si te quedas. El neutro me la suda, 7 perfectas, 5 de 6 retiras a PA, 5 tierra, 5 aire, 50, 50, over 2 vida. Listo, a las zapas, estas tienen PM, de puta madre. Aquí vamos a hacer algo bonito y rapidito además. 5, 6, voy a ir a por daños de aire. ¿Qué pasa, Milo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a pillar un PM rapidillo. Y daños aire. Vamos a pillar 100. Buah. Acabo de petar vértebras que no sabía que tenía, tío. Muy bien. Locos. Descubriendo el cuerpo, tío. Como en el colegio. 39, 37. A ver si cae el PM rapidillo, tío. Uf, estaría de locos, ¿eh? No cae el PM, ¿eh? No quiere caer. Fíjate tú qué travieso, ¿eh? Anda, anda travieso ahora el PM. No, no quiere... No quiere pasarlo bien. ¿Eh?
No se cae el cabrón, ¿eh? Va, tío, si esto es lo más divertido, macho, ¿por qué no te caes? Venga. Lo mejor es que tengo que volver loco al ítem. Voy a meterle 4 de placaje seguidas a ver si cae el PM. Ahí, ahora, pum, con el daño. No. No atraviesito. No atraviesito. Se va a caer con la de sabiduría, tío. Ya verás. Me meto una de sabiduría y se cae. ¿No? ¿Otra? Ah, ¡pum! 4, 5, 6. Si no se cae con daños o con Sabi, tío. ¿A qué está jugando? Pues le meto full prospe o algo, tío. Con daños no cae. Con sabiduría no cae. Con las de 10 de fuego tampoco. Con las de vida tampoco. Tío, ¿eh? ¿Qué hago? Le meto un over alcance, un exo alcance, a ver si cae. Tampoco, la sabiduría, a tomar por culo. Flipo, tío. Le meto otro de alcance, a ver qué pasa. Tampoco. Pues no sé. A ver si cae ahora, después de haberlo tirado con restos. Tampoco, tío. A ver, chavales, esto es cuestión de paciencia. Ya sé que esto a lo mejor no lo tendría que estar haciendo en directo, pero mira, es lo que ha tocado, sorry. Así también veis la realidad detrás de cámaras, porque esto es la realidad. Cuando dice, oh, Metal, que sé tan full, no sé qué, esto no es real. Pues no, no, o sea, sí es real, pero conlleva esfuerzo y dinero. O sea, no es tan fácil, no haces así y ya lo tienes, ¿sabes? Esto conlleva tiempo, dinero y esfuerzo. Y mucha tocada de huevos. Es lo que me está pasando ahora. Que me pican ya hasta los ojos de estar mirando al mismo punto fijo todo el rato. Puto pene que no cae. Bueno, pues nada, tío. Le voy a meter overbeat hasta que caigan, ¿eh? ¿Que no? ¿No quieres? Se me cae el placaje y el daño, tío. Nada, tío, acojonante, no se cae. Deberías hacer una guía para aprender a maguear. Ya está hecha, Josh, ya está en internet. En mi canal de YouTube, la tienes. Había jugado durante muchísimos años a Dofus, pero ahora con tantos cambios ando perdido. Nah, esto un par de semanillas jugando y te pones al día, bro. Dile que no nos portaremos mal. ¿A quién? ¿Qué pasa, Fénix? ¿Cómo estamos? ¿Para qué tiene que caer el PM? Para tener 90 de restos y poderle meter overvida fácil. Simplemente. Y luego rezar que te entre el puto PM. Y si no, te pegas un tiro y apagas el juego y te vas a dormir. Así funciona. Ahora lo verás. En cuanto caiga el PM lo vas a ver. Que vas a ver como todas las runas de vida entran solas. Pero me estoy empezando a mosquear y no cae, así que le voy a meter una runa de estas de trascendencia. O sea, de trascendencia de... ¿O sí? No ha sido tan mala idea. Ah, pero da 120... No, 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 no. ¿Qué comes? Pepitas. ¿Solo pepitas? Sí. Vale. Voy a enchufar uno de estos, tío, para que el ítem se vuelva medio loco y ya está. Se nota que tienes mucha práctica magueando. ¿Es ironía, cabrón? O te piso el cuello, ¿eh? ¿Es ironía o no, tío? Fusionar. Va, vuélvete loco, tío. Cáete ya de una puta vez. ¡Eso es! 5 por 2, 10, son 90 menos... 90 menos 10 son 80, 80, entra PM limpio. ¡Hostia puta! Tenemos 80 restos limpios, tío, ok. 80. Al neutro le van a joder. 80. 75. 70. 70, 69, 69, 67.
64, vale, igualado 64, entonces serían 64 entre 3, serían 21 intentos, me sobran 0,3. 24 serían 21. Demasiado intento para el over, tío. Podría subirte el daño a neutro, pero es que da igual, por un puto daño no me la voy a jugar. Ni el placaje me la suda. Vamos allá, 1, 2, 3, nada, todo para adentro, tío, que sé lo que os quiero. Te recomiendo buscar el overbeat sin esperar al PM. Pues sí, mira, al final ya entró. Over 82 de vida. A tomar por culo, pues así se queda. El cinto creo que lo dejé guay también, ¿no? Sí, el cinto también estaba bien. ¿Qué más queda? Momento. Cinto ya está, botas ya está. Capa y sombro también. Amuleto y ganillo. Amuleto y anillo que es joyero. Guay, esto tiene PA, chaval. Y no tengo PA. Pero ¿para qué me lo das si tú te piras? Listo. ¿Qué vas a tirar TP o que tengo que hablar aún con los socios de las misiones, eh? Ah, vale, vale. Pues no me intercambio. Natal King, muchísimas gracias, Rey. Sí, señor. Muchísimas gracias, tío. Metal 31 GG. GG, GG, muchísimas gracias, bro. Dos mesecitos ya en el channel, eh. Te agradezco muchísimo ese pedazo de Prime, bro. Espero que te lo pases muy bien en el día de hoy y los días futuros que estemos por aquí, streameando también un poquito. De verdad, muchísimas gracias, tío. ¿Qué tal? Espero que todo vaya bien. Vamos aquí con los muchachos, magueando un poquito el set de mi hermano para el Enutrof. Fuerza Agi. De momento va todo viento en popa, estamos tardando un poquillo más, estoy tardando 22 minutos, quería tardar 15, voy con 22, pues bueno, 7 minutos de retraso, pero bueno, es normal. Tenía ahí unos problemillas con el PM y el tema del arma, que no lo esperaba yo eso, pero bueno, al final bien. A ver si entra ahí, limpio el daño, perfecto, 3... Buen magueo este, ¿eh? Buah, me va a joder que flipas subir esto ahora. Está over 100 vida. Los quiero perfectas, que las quiero perfectas, tío. 194, over 50 de vida. Una más. Una más. ¡No! Limpia. Una más. Vale, Prospe, me da igual, una más. Vale. Me tienta darle un clic más, ¿eh? Me tienta darle un clic más, ¿eh? Una más, venga. Es que le ha subido 11 porque ha perdido la Savi y el resto. No, está a pozo a cero, está a pozo a cero, tío. Da igual, 0-0, fuera. Chuparla. Vamos con el anillo. El amuleto se queda así, está bien. Ojalá sí, lo dejamos así, Fénix. Subo tierra, subo neutro, igualo Agi, igualo Fo. Pierdo uno, fuerza uno arriba, le meto esto. ¿Cuánto pesa? No lo veo bien. Esto pesaba de chida 1, perfecto. Baja 30. Ahí está, 75, 80, 90. Subimos, placaje, placaje, placaje. Uno neutro. 28-31, bajas a 30. 95-32. 1-1. Y los overdida. No caigas ahí, tío. ¿Qué cojones le pasa al anillo? Este es feísimo, este anillo, para moldear esta shit, eh. ¡Vuala! El placaje a chuparla de una. Daños, aire. Y la fuego, tío, que se ha ido al carajo en un momento. 87, 101, en Sabi, vale, subimos un poquito. Daño tierra ahí, daño neutro no me interesa, pero bueno, para el resto a ver si entra. 5 limpio, 5 limpio. 4 medios, 12, no te caigas GC, buen crítico ahí. 27, eso voy a 30, 26, 29, 27, 30, subes 15, 91. ¡Venga, tío! Placaje de mierda, men. Va, va, va.
No, entra, esa era limpia, tío. Otra vez. Otra vez el daño, tío. Y sigue. Y sigue, tío. ¿Qué es esto? Vale, gracias. No te caigas ahora, tú. Bien, bien, bien. Uno, dos. Uno. Dos. ¡No! ¡Lo sabía, cabrón! ¡Lo sabía! El de daño tierra. Limpio, limpio, limpio. Así se quedan. Listo, listo papeles. Ahora faltan las armas y fuera. Estas son las nuevas, ¿no? Que te has comprado. Bueno, nada mal. No, te las ha vendido el Neche. Puta madre. ¿Cómo que le he dado dinero, tío? ¿Cuánto le has dado? 100 cacas, está bien, tío. Compa Neche aportando a la serie, coño. Muchas gracias, Neche, desde aquí, desde Barcelona. Fuerte abrazo, bro. Gracias por apoyar estas dagas ahí. Que al final has cobrado, ¿eh? Guiño, guiño. Ha salido bien la jugada, ¿eh? Alto Neche, tío. Tal está peleando Somnium. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y desde aquí le mando las mejores vibras, tío. Sé que pueden. A ver si se ganan ese batallador. Ya termino, bro. 5, 6, 6, 6, igualado. Sabiduría 19. Esquivas no me interesan. Las. Bueno, la INI la puedo subir un poquillo, pero os pedían daños, tal. Me interesan son los daños, bro. Sí, el silvestre. ¿A cuánto está? 148 millones. Pues ha bajado. Eso es que algún hijo de puta le ha bajado el precio al silvestre. No debería valer eso, tendría que valer más. Pero algún listillo de turno, pues le baja el precio porque así de gracioso es. Se creerá con el poder de modificar el maldito mercado del juego. Yo sí, pues venga, ahora yo voy pa' Chuli y le bajo el precio, facilito. Que no le guste, que no lo compre. Madre mía. Están jodidas estas dagas, ¿eh? Es lo último que me está retrasando, macho. Las putas dagas, igual que antes, tío. Están chungas, ¿eh? De madrear. Su prospección para la... para el resto, nada más, porque... 32... Ahora os leo un poquillo, chavales. Metal Comedias, sí. Comedias Core, tío. No, va en serio. Yo no sabría qué hacer cuando se me caen todos los stats. Te recomiendo buscar el Overvida sin esperar al PM. Buenísima. Estaba bien, ha quedado bien. Ah, vale, vale, perfecto, Minions. Es que no lo sabía, bro. Aquí como hay mucho cachondo suelto, pues a lo mejor sueltan algún comentario en plan... No tienes ni puta idea, ¿sabes? Yo, vale. Pero bueno. A ver, que seguramente hay formas más optimizadas de hacer esto, ¿sabes? Pero... Apoya yo hasta que entre. Sí, más o menos ya sé la densidad de las cosas y lo que puedes meter y lo que no, pero cuando cae PM y tal, pues bueno, pues me gusta calcularlo para tenerlo un poquito más claro, pero nada más. 150, neutro limpio, eso es. Pues a esto igual no le entra el overvida, pero... Mira, sí, 12. El daño aire, no me jodas, tío. 1, 2. 1, 2, dije, 1, 2, cabrón. Daño aire, tío. 1... Y me quedo justo sin runas ahora. Es una señal, es una señal. Ya está, ala, toma tu puto set. Ya está todo. ¿Cuánto hemos tardado? Media hora. Qué rabia, tío. Bueno, a ver, recapitulamos. Recapitulemos. ¿Cómo ha quedado esto? Ya está todo magueado. Está... Algunas partes sí, otras partes no. Pero yo no lo tocaría más para el tiempo que vamos a estar a estos niveles. A ver. El arma. Yo las dagas no las tocaría, están perfectas. Over 11 de vida.
Mira, vamos a ir sumando el over que tenemos de cada cosa. Tenemos 11 de vida over de las dagas, más 30 over vida de los guanteletes, que están stats perfectos, daños perfectos, over 30 vida. Más over 21 vida de la capa, con stats perfectos, lógicamente, o sea, stats y daños siempre va a estar perfecto. A lo mejor falla una resist, tema esquivas y tonterías así. Sombrero, over 3 de vida, una tontería, pero daños perfectos y stats semi-perfectos. Amuleto, over 54 de vida, con stats perfectos, todos. Uf, las Abby fallan 5, pero bueno, están bien. Cinturón de la rata negra, over 2 de vida, stats perfectos, con resist también perfectas, excepto un daño neutro que le falla, que no pasa nada. Y iniciativa mediocre, pero buena esquiva de PA dentro de los parámetros. Y botas de la rata blanca, over 82 de vida, con stats perfectos también, excepto un daño neutro. Vas con un total de 203, más el esmeralda serán 400 más. 400 de vida más escudos, y en cuerpo a cuerpo. Y el escudo que te pongas, pues que te lo sume. Pásame tu escudo si quieres y le meto una runa trasten o lo que sea. Y si ya vas a aguantar con corteza de arácnido, pues listo, tiramos con eso. Venga, tira. Vale, continuamos. Bueno, pues echamos una... En la primera sala eso lo cubres, 300.000. A mí me faltan aún... tres niveles. No sé qué es peor. Y el dragopavo y toda la historia, que en verdad ya me lo podría cambiar. Yo no sé qué arma, o sea, no sé qué puta mascota ponerle, la verdad. No sé qué mascota ponerle. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos. Hola, Cole, perdona mi ignorancia. ¿Cómo haces para usar la runa tan rápido? Pues tienes que seleccionar abajo en la casilla de Forja Magia Avanzada o algo así, creo que se llama. Disculpa que no lo haya leído antes, tío. Van 1-1, veamos quién gana. La última está ahí potente. ¡Opa! ¡Ultra I-Beam! ¿Cómo vamos, jefe? Tiempo sin verte, tío. Ya llegó Satanás. Hombre, Ominus, ¿cuánto tiempo, tío? No sé quién lleva más tiempo sin ver a Ultra I-Beam o a ti. Hay animales, estáis hechos, tío. Hostia, la de retira de PM no es mala, para el tema de los ataques de Inte. ¿Me marco una retira de PM increíble con el Feca o qué? No es mala, ¿eh? Un PA, 20 retira de PM y 6 resist tierra. Buah, pero es que si resist a Waifu no está mal. Este me da crítico también. No sé, debe haber algún Velocerante que dé stats. Sin más, en plan PA y stats, creo yo. Certificado de Velocerante. A ver. Criaturas, equipar los recursos, tal. Daños, características primarias. Retiro de PM a nivel 100 no renta mucho, ¿no, verdad? Vale, vale, perfecto. Pues sube, mejor, mejor. Suerte, Inte. Mira, Orquídeo, Índigo, ya está. ¡Ay, es nivel 5! No me la puedo creer, bro. No me lo puedo creer. Gente, ¿alguien tiene un Orquídeo e Índigo nivel 100 por casualidades de la vida? ¿Tenéis un puto vuelo así? Orquídeo, Índigo nivel 100, alguien por casualidad, alguien que críe vuelos, alguien que fume raíces de árboles, tío. ¿Tiene algo de esto? Orquídeo, Índigo nivel 100, se lo compro, me la pela. Solo Índigo. Bueno, va, dejémonos de historias, luego miramos, da igual, ya me complicaré la vida luego. O fuera de cámaras, esto no es momento para mirar esto, la verdad. ¿Dónde está este tío ahora? No me tengo que ir a ver aquí, a la Penélope esta, ¿no? Astro. ¿Vas a TP a Batofu o qué? Yo casi siempre estoy acá, pero de incógnito. Ah, mi, esa no me la sabía yo, bro. Pues coño, saluda, hombre, di algo. Di hola, Metal. Porque como me digas hola, bebé, te baneo, manín. Porque yo de bebé, poquito, ¿eh? Bebé, poquito. Bebé de beber agua, ahí sí.
Hola, Metal. ¿Cómo Metal? Metal. Y Baby. Pues no, si quieres irte baneado, bro, de primeras, pues di Baby. Alto ban al canto y fuera. ¿Mm? Venga, 103. ¿Qué toca ahora? Quognan, duro. 103 que caía, nada, ¿no? 105 es esto. Si quieres, pillo el vuelo y te lo subo. Estoy haciendo búsquedas del tesoro. Venga, perfecto. Te lo pago, tío, sin problema. ¿Cuánto tardas, aprox? A ver quién llega antes. Si tú vas a subir el vuelo al 100... O yo al 109. Bueno, al 105. 105. Perdona, no pasa nada, tío. ¿Qué me pongo de qué? Uh-huh. Déjalo así. Yo llevo el avistador que me da uno de alcance. El avistador está bien. Que no tiras TP, ¿no? Pues nada. Ya voy yo. ¿Cuánto alcance llevo con esta basura, tío? ¿3? Nada mal. Eso es, necesitamos saberlo. ¿Pero es perma o timeout? No, no, perma. Eso. Yo, bro, para banear una hora no baneo. Pues no hago nada. Si baneo es para siempre, ¿sabes? ¿O no? ¿Qué es? Para ver si te la puedes jugar un poco, ¿no? A ver si me puedes tocar un poco los cojones y no pasa nada, ¿no? Pruébalo, a ver qué pasa. Pruébalo. A ver qué pasa, tío. El cabrón. Uf, casi tiro TP y no estaba en grupo, tío. Acepta, coño. Vamos. Ya lo mirarás luego, tío. ¿Qué más da? Ah, espera, pues píllame el trofeo ese de potencia. Es que no, espera, mejor no. Es que no sé si me quita crítico esto. Uno de crítico me parece un poco chusta. Píllame un robusto mayor, creo que se llama. Me lo he dicho en Neche antes. El que quita 6 críticos. Uno que da potencia. Da 40 potencia y quita críticos. Esa es la hostia. En la cabeza del gigachat. Ese. ¿A cuánto está? Re barato, tío. Si están tirados las cosas de estos niveles. Está tirado. Incluso, ¿sabes qué te diría? Que a lo mejor me pongo... Bah, es que no me voy a poner el hiperactivo, tío. Si me pongo el hiperactivo ya me tendría que poner una mascota, tal, y pierdo otro hueco. Suda, suda. Venga, va. Metal, está la música altísima. Es que no estoy hablando, tío. Por eso se oye tanto. ¿Tú crees? Ahora reviso. Sigo con el sombrero de mierda. Es que qué asco, tío. ¿Quieres subir ya al 105, macho? ¿Van a cambiar tantas cosas? Venga, va. Darle la llave y para adentro. A la de la derecha, ¿eh? Dofus Púrpura es 110. Pues no lo sé. ¿Es al 110 el Púrpura? Sí. Uf, se viene, chaval. Se viene. ¿Has ido a votar? ¿Qué es eso, tío? Veo que tienes un poco de todo. Plan, sí. Sí, tengo un poco de todo, pero porque voy de suerte a Inte. No sé, no te he entendido, tío, Matthew. voy suerte a Inte. Tengo un poco justillo para tener lo que tengo. No sé qué te estoy respondiendo, bro. Al 110 el púrpura, de locos, perfecto.
Hace tiempo que no voto, Milo. La última vez que quedé con los colegas para votar, tío, me echaba ahí unos canastas. Nos echamos un 21. Echamos un 3x3. Yo no he votado mucho, la verdad, nunca. Pero yo soy pivot, ¿sabes? Yo no soy el que baja la bola. ¿Ya? Venga. No sé si tengo otro hechizo por ahí. Atonía tengo ya, ¿eh? Buah, Atonía, mete un eco guapo, guapo. Desprendimiento, ¿qué pasó? Este o fuerza de la edad. O sea, tú le metes desprendimiento al enemigo. Y si tú le quitas alcance, le entra daño de tierra. Hasta 3 veces. Sirve porque yo tengo pompa. Pero yo sí con pompa. Cuando juegues conmigo, ponte desprendimiento. ¿Cómo voy de stats, tío? 26, 26, 5... Vale, tengo 100 a suerte más. ¿Duelo qué era? Lo que zurra el de Inte, bro. ¿Qué es esto, tío? Hostia, se me ha pasado hasta el turno, chaval. Dios mío, lo que mete letargo, colega. Buah, esto ya... Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Y espérate a que vaya armado, chaval. Buah, se viene. Se viene, se viene. No, mira, no me gusta hablar de política, bro. Cada uno piensa lo que tal. Yo me ausento de estas conversaciones. Has cagado el puto reto, tío. Me refería a tus series de Ofreo que se aparecen en el cofre del mercasaco. Ah, nah, eso no es nada. Sí, eso no es nada de eso, Matthew. Eso poquilla cosa. Son restos de algunos personajes que he ido teniendo, tal. Pero bueno, ahí estaban. Sin más. Poca cosilla eso. Nimbo, Pompa y Valle. Vale. O sea, pues sí, el de Inte pega más, ¿no? A ver. ¿El primero cuál es? Este, no, aquí. Mira lo que pega letargo, ¿eh? Bueno, no. Ah, la Atonía 222 y este 24. Mira. Mira Atonía, chaval. Flipas, ¿eh? El guantazo. Cómo mola ir híbrido, tío. ¿Qué pasa, Elkin? ¿Cómo vamos? Aquí echando unas partidas con mi hermano, a ver si subimos ya por fin y nos montamos el PJ de una puta vez al 110, tío. Esperando. Pero bien, bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Rey? Buenas, Metal. Paso a saludar. ¿Cómo andamos? Pues muy bien, tío. Aquí. Bueno, hemos estado mejor, pero sí, estamos bien. Puta madre, aquí. Echamos unas partidicas. Testeando el PJ. Un poco más. Muy bien. Tienes morral animado ya. No da muy buena XP esta zona, tío. A ver si subimos ya rápido con los logros y fuera. No nos matemos mucho la cabeza tampoco con el tema de los retos. Que va bien, por el tema de las de retos en completos de mazmorras y tal. Y bichos de zona, es la hostia, está guay, pero... Tampoco tanto. Intocable. Intocable lo veo, venga. Tema grabación, ¿cómo lo estás haciendo? Estamos grabando. Y tal cual. Cuando digo hasta luego... Cuando digo hasta luego, Lucas, pues se chapa. No paré. Pues cabe. Y pompa de casi 200. Sí, tío. Sí. Flipas, ¿eh? Y espérate, es que nos falta el sombrero. Nos falta el arma. Y el púrpura, te diría yo. Nos falta arma, nos falta sombrero. Y quizá mascota. Es que no sé, ahora veré, tío. Ahora veré. No sé cómo irá Milo con el tema del vuelo ceronte, bro. Pero...
No sé, no lo sé, no lo sé. Ahora veremos. Ahora veremos, tío. Veremos. Ah, vale, lo digo por el tema de capítulos. Ah, sí, sí, no, coño, claro. No, me los guardo. Tengo una carpetilla. Le pongo, pues yo qué sé, capítulo tal, temporada tal. Los voy guardando. Y voy mirando el YouTube, en plan... Pues este día he subido este. Pues bueno, ya lo programo, ¿no? Si tengo tiempo, pues ya programo el vídeo para el día siguiente, tal. Me falta alcance, tío. Me cago en la leche. No llego por uno. Espera. Y eso, procuro subir un capitulillo cada 24 horas o así. Entonces, bueno, hoy quería aprovechar domingo para grabar dos o tres. Y ya que mañana lunes tengo bastante faena del curso y tal, y sé que voy a ir liado durante toda la semana. Pues digo, mira, digo, me pongo focus, loco, saco tres capítulos y ya como que me libro un poco. Que luego me van a dar ganas también de jugar, yo lo sé, porque está muy motivado. O sea, está motivado, tío, el momento ahora, ¿sabes? Estoy en... ¡Uah! Es que lo estoy pasando muy guapo, tío, haciendo los sets, todo, tal. Aunque parezca que esté cabreado, tío, pero me lo estoy pasando de puta madre. Me gusta ser tryhard, tío, a nivel bajo. Entonces, todo proceso lo estoy disfrutando, ¿sabes? Esto de que mierda, me faltan dos niveles, me falta tal, no sé qué. Ahora el sombrero, coño, esto... Aunque me queje, está guapo, tío. Se pasa de locos. Mira, Doom se puede hacer. Y Prudente también. Nos dejamos tocaillos y ya está, ¿no? ¿O qué? ¿A quién? A estos dos. No lo sé, tiene buena resis este de agua, ¿eh? Un cabrón. Ere. Pues no sé si muere, ¿eh? Sí, sí, sí muere, sí. Voy a ver. Este se muere, 100%. Vale. Pues sí, a ver cómo haces tú para matar luego al negro y a la tofona, ¿eh? Ya le estás dando. Porque tienen que morir todos en este turno. Buena, buena. Y 5 peas para matar a la gorda. No. El empuje de la pala. No te has sacado el dominio, tío. Y me sacas al puto pollo del glifo, tío. Madre mía, nen. Sácate el puto hechizo ya, tío. Tía puta, pavo. En las 5 posiciones de Astrup, tío. ¿Dónde se va a sacar? Da igual, da igual que mates o no. Es para hacerlo bien, tío. No me jodas. Mata ya a la gorda, tío. Eso. Venga, chuparla, una cosa menos. La mazmorra final. Full logros y cascarla. Aquí subimos, tío. Me acuerdo que esto era una tocada de huevos, ¿eh? Ya verás. Sí, y al ser estatua esto es una jodienda. Bueno. Mira, cojonudo. Encima el logro es estatua. Si no se ve, no está. Los luchadores aliados no deben terminar sus turnos en línea de visión. Oh, ya ves, pues esto. Estatua. Versátil me sirve. Cuando los luchadores aliados infligen daño a enemigos, deben estar en línea con estos últimos. Hay que ser cabrón, ¿eh? Sí. Espero que los glifos no lo caguen. ¿No? ¿No? Sí, estoy en línea. ¿Cómo que no? Da igual, solo he utilizado una pompa. Claro. En glifo no caga, ¿no? Perfecto. Si le das un toque al Batofu, la palma. Y tienes que volver dos atrás mío. Un toque al Batofu. O lo que sea, date alcance, eso es. Puedes caminar, ¿eh? Tienes PMs de sobra, puedes caminar incluso a mi lado. Tienes que volver a acabar ahí.
Dale un toque, con lo que sea. No llevo. Si le pego a la gorda. No sé si se caga. Sí, claro que se caga. Tía puta, tío. ¿Por qué se ha cagado ahora? Que le jodan a este, tío. Que le jodan al especial, da igual. Da igual, da igual. Da igual el especial, suda. Vamos a estar medio año aquí. Eso usa pompa y nimbo, ¿no? Sí, y quita 3 PM, chaval. Le he quitado 3 PM, loco. Flipas, ¿eh? Hostia puta, tío. Es muy heavy. Y letargo también quita PM, atonía también. Quito yo más PM que tú, tío. Tú eres un neutro, ¿sabes o no? Pero bueno, tú quitas alcance, que también sirve. ¿De qué equipo eres? Soy de Barcelona, tío. Del Barça. Yo que he escuchado mi nombre... Soy yo el del vuelo, se ha confundido. ¡Ah! ¿Qué vuelo era? ¡Hostia! Es que tenéis el mismo color del nombre, bro. Devil Diff, perdona, bro. El que da suerte y el que da Inte. Zafiro Orquídeo, si no estoy mal. Un PA, 50 Inte, 50 suerte. Joder, y justo uso callado ahora, tío. Sí, si lo llevo el 23, perfecto, tío, de locos. Glifo si lo daña, sí. Ya lo vi, tío, qué putada. Dice que Darwin Núñez se va al Barça, ¿qué te parece? No sé quién es. ¿Quién es Darwin Núñez? No se sabe. No sabemos, tampoco soy tan fanático de fútbol, tío. Uno menos. Vale, bien. Buena XP, dentro de lo que cabe. Nivel 104. Entregamos las dos misiones y ya. Yo creo que subiría. Se me ha petado. ¿Cuánto es? 3,4, ni de coña subo. No subo ni de coña entregando esta misión. Si hubiese hecho el otro logro... Nah, es que ni así, ni así. Falta un... Las posiciones. A ver... dominio de las invocaciones. Esta noche de travesuras. You're never gonna make it. Esta noche de travesuras. Vale. Calculadora lo puedo cerrar. Esto también. Esto también. Quoknan. ¿Entrego misión? Nada, va, me espero. Voy para Quoknan directo, que está aquí al lado. Mientras tú pillas. Bueno, es que si tienes que patearte todo eso, aún me da tiempo a entregarla. Voy para ir a Tainela. Yo tengo Tainela. Ah, es verdad, si tengo el Zap de ahí, coño. Vale. Te añado, por si no estás en stream, darte el vuelo. ¡Ah, hostia de locos, tío! Perfecto, bro. Perfecto. Perfecto, tío. Vale. Te añado, tío. Hola, bro, soy Greyhat del chat. Un saludito. Hombre, como para confundirte, bro, si te llamas igual. Greyhat. Pues un saludito, tío. Tanto que sí.
Creo que está en el Bayern, amigo. Oye, malandriche, tú no mete cabras a la banda. Es un temazo, si no. Es el himno, tío. Es el himno del reggaetón, esa canción. Tiene un bombo increíble. Bien, Minions. Una pregunta. He estado mirando tu vídeo de mapeo de YouTube y tengo una duda. Si sale fallo, ¿hay que restar restos? ¿Qué significa fallo? ¿Si entra la runa? Sí, correcto. Si cuando tú vas a meter una runa de PA o de PM y pone fallo, es que ha entrado la runa. Está bugueado, no sé. Es de así de toda la vida. ¿Se viene de un Blobs? No. No. Se viene Nido de Cognan, pero estaba entregando la misión del amo de las llaves. Voy a tirarle TP a mi hermano. Que si no recuerdo mal, tengo que ir a menos 5, menos 8 y desde ahí ya vamos a Cognan, si no estoy mal. A ver. Sí, es aquí dando toda la vuelta. Y de puta madre, porque aquí nos dan el hechizo de captura de almas, chaval, para el tema del ocre. O sea que sin piedras y tal, bueno, puede ser un poco liado. No sé. Estaba confuso, mil gracias. Nada, Minions, tío, sin problema. Espero que te sirva la guía. Locos. Pues no, Axel, bro. No sé quién es el chavalillo este que viene al Barça, pero espero que sea bueno y que sea joven. Que no sea una momia también, tío. Teletransportamos. ¿Lo tienes ya? Vale, mientras tú tienes las dos posiciones... Yo el tema del Veloceronte, tío, sé que es una putada, pero... Es que estoy dudando, macho. Tengo algo en mente y no sé qué es. Me va a salir cuando tenga... Cuando me pueda armar el set completo, me acordaré. De momento no. El escudo se queda, el gelano también, el arma es la que me está dando el PA. Cuando yo me quite el arma voy a ir 11-6. Pero claro, si me pongo Veloceronte iré 12-5. No, iré 12-6. Iré 12-6. 12-6-4, chaval. 12-6-4 porque el sombrero de mierda me da uno de alcance, tío. 12-6-4. Menos vida porque llevaré el vuelo. Pero como me quito el arma, perderé un PA. Iré 11-6. Entonces meto vuelo, voy 12-6, gano stats. Pierdo vida. Pierdo 300 vida, más los 158 que me da el Ares. 300 vida. El arma la tengo a 225. 225 menos 158 sería 225 menos 158 serían 67 extra. 67 menos 300 serían 233. Ahora tengo 2643, pues serían 2643 menos 233. Me quedarían unos 2410 de vida. Con Veloceronte y con el arma puesta. 2410 de vida. 223 a un sombrero de 259. 260, 23, 2410. 2400 pone. 2410, vale. Y el sombrero me da 2.23, y el que tengo ahora son 2.60, pues serían 2.60. 2.59 menos 2.23. 2.23 serían 36 de diferencia menos. 2.410. 2.410 menos 36. 2.374 de vida quedaría. 2.374 de vida. 12.64, 2.376 de vida. Y 600 a cada stat. Más 90 de potencia y 26 daños fijos. Esto, imaginando que le pongo sombrero, le quito capara sombrero, le quito el Ares y le pongo el arma, y me quito drago pavo, y me pongo el Veloceronte para el PA y los 50 de elemento. Y no he contado los 50 de elemento del vuelo. Perfecto, tío. ¿Pero con 2K va sobrado? Sí, sí, sí. Vamos sobrados. Dentro de lo que cabe, sí. Aún no hemos palmado por vida. Entonces dentro de lo que cabe estamos bien. ¿Estás dentro ya? Leña, 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 va. Que aquí subimos, aquí subimos. En esta se sube de una. Duro, duro, duro. Pero limbo te da uno de alcance. No me voy a poner limbo ni de coña. Pierdo muchos stats, bro. Pierdo muchísimos stats. Y me mola jugar a rango medio de los enemigos, tío. Ese debe ser el último y pegajoso. No me jodas, tío. Pegajoso ahora.
Vale, si pasas turno en teoría se mueren todos, excepto el pollo, pero bueno. El Quaker que está afuera, si te lo quieres ir bajando, sin matarlo, por el reto. No llegas con nada, vaya mierda de Anutrof de fuerza ágil, tío. Si es que tienes que ir cuerpo a cuerpo, para eso es tu puto set, para ir full cac. Claro. Y yo te cubro. Ah, bueno, si mientras no llegas, pues nada. Tú tienes que lanzarte al pescuezo de esta gente, tío, y liarte a palos ahí. En línea de mira fácil, el 2x1, el prudente. Venga. Ah, error, perdón, ¿por qué? ¿Por qué error, tío? No, si lo has dicho bien, la varita del limbo da uno de alcance. Un PA, un PM y un alcance, está bien. Pero es que no me interesa, ¿verdad? Si yo con 4 de alcance voy sobrado, bro. Voy sobrado. ¿Qué tal? Llave del tesoro pega, claro. Puta, es verdad. Me faltó el pen. Sí, pero lo dije en base a que te la ponías. Ah, no, no, no. Me pongo el arma. La espadilla esa. Intocable. Me está dando un poco perdido de todo. Y no sé si preguntar esto aquí o en tu nuevo vídeo de hace unas horas, pero hubo algo con Somnium. Veo que últimamente ya no lo transmites. No, tío, porque tiene que pasar algo. ¿Qué va, tío? Todo bien. Pero sí, de hecho, hablo con ellos a veces por el Discord. Todo bien, no pasa nada. Solo que las horas a las que tienen que hacer las peleas, pues es muy tarde. Y eso a mí me supondría, pues, tener que dejar de cenar o tener que estar pendiente durante 2 horas y media o 3 horas delante del ordenador. Y no me apetece, tío. Además, insisto, una vez más, ellos ya han conseguido hacer todo... Ya, o sea, espérate un momento, espérate, bro, que estoy jugando el turno, tío. Somnium ya ha logrado clasificar en plata. Por tanto, todos los combates que hacen hoy en día, desde que clasificaron la semana pasada, son por mero protocolo, ¿sabes o no? Para que no los descalifiquen, ya está. Pero ellos ya han conseguido lo que querían, que era clasificar. Entonces yo prefiero invertir mi poco tiempo que tengo de juego para hacer cosas que también me gustan y que me siento realizado. Como crear un contenido nuevo que hasta hace una semana no había descubierto. ¡Buf! Blitzkrieg, chaval. Blitzkrieg de una, ¿eh? Y prudente de una. ¡Fua! Aquí vamos a sacar XP, ¿eh? Encima son de agua débiles. Vale, al primero que pilles. Pero hay que matarlos de una. Pega bien oportunidad, ¿eh? Por 2 PA, chaval. A ese. A ver, ¿qué tengo yo a mi lado? Ah, vale. Flipa, ¿eh? Seiscientos es mucho. Entonces eso, Edril, que no te preocupes, que no ha pasado nada, bro. Pero estoy muy contento, tío, me lo estoy pasando muchísimo mejor. A ver, que no me desagrada, castear, que va, pues mucho menos, bro, es mi pasión, pero me lo estoy pasando muy bien también. Y subimos al 105, chaval, 1,5 millones de XP, de locos. Se me ha petado, ¿eh? Ahora. Al 106. Thank you.
Ayuda, dice un chavalillo, dice ayuda. Míralo, pobrecillo, tío. Para logros. Ah, para logros no podemos. Ocho. Claro, tengo 100 más de elemento en agua porque tengo el Ares y el pavo. Uf, qué ganas tengo de ponerme este puto arma ahí, tío. ¡Mierda! 12, 6, 4. 2600 de vida. Esto ya es otra cosa, tío. Esto ya es otra cosa. Gelano pa' PM de locos. Vamos allá, va. Nivel 200. O sea, nivel 200. Digo, nivel 109 se viene, ¿eh? Ultimate Shot dice Metal. Vamos a hacerle spam. Este logro es duro, sí. Este logro es duro. Manos limpias es puta madre porque tenemos glifos. O sea que dentro de lo que cabe está bien. No, no me ha dado. Ah, bueno, creo que era zombie también, ¿eh? Mira, zombie, manos limpias y. Los enemigos no deben sufrir daños por empuje. De puta madre. De puta madre. Manos limpias, easy. Zombie, easy. Tendría que haberme atraído a aquel. ¿Llevo con sopor? Qué putada, tío. Pues nada, le casco a este tío de cabeza. Puñalada 136. Uno. 190. 22. Este se muere solo. El cuap de viento ni lo toques. Al de tierra creo que le... Bueno, no sé si tienes alcance, no sé si le llegas. Bueno, esa vivacidad, ojo. Vamos a ver. ¿Cuándo te tiras a Coli? Bro. Puto wrestler, tío. Toda mi vida haciendo coliseo. Para ahora dedicarme al PVM y que me digas cuándo hago Coli. No me jodas, tío. Por favor. No lo sé, no lo sé. Sobre la marcha. A nivel 200. ¿Para dónde me tiras? Ay, déjame ahí, déjame ahí. Estoy bien así, estoy bien así. Ya, ya, ya. Con el CK106. No, no haré, no haré. No creo que haga, bro. Ni de coño. Mira, me viene bien pegarle al pollo este. Callado. Lo traigo. A este le meto ahora el glifo de Inte de puta madre. Da igual. Full. Este recibe daños de Inte. ¡Buah! Le meto. Es que lo mato, tío. No me jodas. ¿Y la llamilla? No, no le pego nada. Se muere. Cuac de hielo se muere. Aunque te bajes al de tierra. A 500. Un toquecillo más. Suave. Suave. Rollo con Inte o con agua, ¿sabes? Igual creo que ya. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Suficiente. Sí, ya has caminado. No te muevas. Vale. Listo, 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 listo ahí. Se mueren estos dos ya, ¿eh? Vale, vale. Y ahora toca el boss. Pinche boss. Débil agua, me gusta. Buah, pero si la traigo te va a aplacar el pavo. A ver, los enemigos no deben sufrir daños por empuje. Así. Tracción a uno. Me la traigo, te lo desplaco, no pasa nada, relajado. Relajado. Ese Thief, ¿qué pasa, bro? Muchísimas gracias por ese pedazo de raid, tío. Muchísimas gracias, brother. ¿Cómo estás? ¡Qué tranza, mijo! ¿Cómo vamos? Me alegro, tío, que estés por aquí. Muchísimas gracias, rey. ¿Todo bien? Muchísimas gracias, tío. ¿Qué tal te ha ido el stream con tus muchachos? ¿En qué andabais? ¿En PvP, no? Supongo. ¿Me has tomado el relevo? ¿O qué?
Estabais comentando las peleicas. ¿Cómo ha acabado el asunto? ¿Quién ganó? Todo bien, Manny. Me pasaron tu trabajo a ver a Somnium. De ver a Somnium. Ganó Somnium, esa es la actitud. Me gusta el el perrillo ese ahí. Qué grande, loco. Me alegro muchísimo por ellos. Se lo merecían, eh. Gran trabajo en equipo. Me pasaron tu trabajo, dice, qué cabrón. Espero que a ti te hayan pagado al menos, bro. Porque a mí no me pagan ni un duro. No, no te lo plago. No hace falta. Lo dejo ahí, que te cico. Ahí, mansito. Bueno, os lo habéis pasado bien, ¿no? Al menos es lo que interesa, tío, es lo que importa. Ganó Somnium con esta, ya ganaban el batallador. La próxima, si ganan, pasan a oro. Esa es, esa es. Esa es la que yo voy a retransmitir, la de la siguiente, que si pasan a oro. Esa es la buena. Esa es la buena. ¿Te han dicho la fecha o no? ¿Cuándo es que hacen esa pelea para decidir si pasan a... si pasan a oro? ¿Cuándo cae? Lo empujo un momento. Camino un PM. Si paso turno se cagaba el reto. Pongo el glifo. 79. Listo. Venga, chaval. Venga, chaval. Ahí están todos los putos logros. Buena XP, eh. Muy buena XP. Vaya petada, tío. Uy, dos niveles, chaval, por dos levels, loco. Casi. Faltan dos para ahora, uno el martes y uno el jueves. Duro. Perfecto, José. Pues ahí estaremos. El jueves durísimo. Jueves durísimo. Jueves sí que me comprometo. Entre semana no. O sea, lunes, martes y miércoles no puedo. O sea, mañana, pasado y el otro no. Ni de coña, bro. No creo que pueda. Bueno, no creo que pueda, no. No podré. Porque tengo que hacer muchas, muchas vainas del curso. O sea que... tengo que estar centrado. No he pillado el puto hechizo, tío. No he pillado el puto hechizo de las almas, loco. Me cago en la puta de oros, tío. Me la están liando los cabrones por el chat. Me están desquiciando, tío. Me cago en la virgencísima, tío. Bueno, da igual, tampoco me iba a poner a capturar almas con este feca, ¿verdad? Sí, cuando me vaya a sacar la cosecha ya nos pondremos modo diablo, tío, y con el PJ que me la vaya a sacar ya capturaré con ese PJ, ¿sabes? Sí, igualmente, ya voy por la etapa de Archis, si es que me la suda, da igual. Coño, lo que sí que podrías hacer tú, ahora que tienes la... ¿tú te has pillado el hechizo? Pues si tú te lo has pillado, cuando entremos en las últimas mazmorras de los... o sea, de los bosses, captura a los bosses, tío. De una. Y te sacas tú otro ocre, nos sacamos dos ocres. De cabeza, facturamos 100 millones en dos meses. Chuparla, tío. ¿A quién no le ha pasado? Pues sí, que nada, hijo, tío, pues sí. Sí que nos lo ha pasado a todos, sí. Deberías volver, así pillas los archis mientras le veas. Ya, ya lo he pensado, pero es que tampoco quiero estar pendiente de... hostia, un archi, hostia, tal, sé qué. Porque nunca lo he jugado así. Yo siempre que me he sacado un ocre, tío, ha sido... a barrer mapas. O sea, de arriba abajo, pum, 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 ya está. Y de lado a lado. No he ido, hostia, mira un archi, pum. Hostia, mira otro, hostia, te lo cambio, que yo tengo este, me das otro, que lo tengo repetido. Ni que fueran cromos del colegio, tío. Entonces... Prefiero centrarme el día que lo vaya a tener que sacar, me centro full y ya está. Por cierto, Devil, ¿cómo llevas el vuelo, bro? ¿A qué nivel lo tenemos ya? ¿Cómo va el niño? ¿Cómo es eso de Locre y los CineMecas, eh? Se escucha CineMecas, bro, y digo, ¿cómo? ¿Cómo hago yo eso? Cabrón. Pues si cuentas que un ocre está a 50 millones, pues si te sacas dos ocres, pues son 100 millones. Entonces, si estamos jugando mi hermano y yo, pues un ocre cada uno, pues 100 millones. ¿Sabes o no? ¿Qué toca ahora? Coralador, cabrón. Y eso es ir a maldito Tomai, tío. Y la misión y toda la pesca, suerte en la vida. Yo creo que quería ya para Wei. ¿Quieres hacer Wei Wabbit? Ya. Yeah. ¿Y cuál te ha mandado, pata de cabra? O sea, ¿qué es eso? ¿Coralador magistral o qué? No sé, no, no
¿No es Abragnid o alguna mierda de estas? Vamos, está aquí en pueblo. Herreros. Si es herreros, vamos de una, subo 109, me pongo el puto arma y voy todo loco. Vamos de cabeza. Esa es la buena. Y aparte dominio del arma que se emita 100%. Ojalá sea herreros, tío. Ojalá sea herreros, gente. Pero bueno, pues nada, chavales, si queréis seguir también a Sea of Puppy, que se ha marcado aquí una pedazo de raid que flipas, mi socio, pues ir a echarle también un vistazo a su canalico. Escara jefe, me cago en... ¿Cómo que escara jefe, men? Buah, y no tenemos zap de escaras, chaval. Toca pateo, ¿eh? Ah, bueno, no, pero tengo linde, tengo linde del bosque. Bien, bien, bien. Sí, escarabajo, claro, subimos de una. Sí, soy 107 ya, tío. Entre que acabamos una sala y otra, soy 108. Y con los logros, subo al 109, me equipo 100%. De una. Respeten, muchachos, la mama es la mama, tío. Si la mama no quiere salir, pues no sale. Zombie y manos limpias again. Uah. Pero mira, manos limpias dentro de lo que cabe, pues bueno, se hace. Pero zombie es un coñazo, tío. Zombie es un coñazo, que flipas. Hola, buenas, ahí llego. In nominus, tío, in nomine patri et filii et spiritus santi, ¿eh? ¿Qué pasa, socio? ¿Cómo vamos? Hola, Metal, soy un poco nuevo en Dofus, ¿te podría hacer una consulta? A mí no me la clavas, Ultra, tú no eres nuevo, me estás troleando. Tú tienes más años que la puerta. Pero venga, va, dispara. Tírele. ¡Ah, hostia puta, no te he mandado TP! Joder. Bueno, no pasa nada. ¿Estás andándole o qué? ¿O estás yendo a ver a pata de quebre? ¿Eh? Estás yendo a pata de quebre, tío. No mames, tío. Espabila, va. Lo tomamos rapidico. Echar aquí. Tal. Dale TP, ya. Tarde. Ya se lo dije. Necesito info de débil, ¿eh? Devil Cifi, que no me ha dicho nada sobre el tema del vuelo. Le voy a mandar MP. ¿Era de Biop? ¿Qué level tenemos ya el muñeco? Va 42, joder, va rápido, bro. Puta madre. Locos. Vale, perfecto. Perdona, ya sé que me escuchas con delay. De locos, tío. Ya me dices precio luego para ir preparándome mentalmente. Imaginas que me dices 3 MK. Me jodes vivo, no te lo compro. Ni de coña. Ana Coreta, bien. Yo he merecido pino elemental, tío. Fácil. Elemental, querido Watson. Tienes más iniciativa tú, que rata, tío. Mata. Al escarabajo blanco lo haces caldo. El de zombie level bajo cuando la escara negra te quita hasta 6 PM. Llevo 25 esquivas a PM, bro. Y si me intentan quitar PM, el Zana actúa y me pone 50 esquivas. Creo. No estoy mal. Da 25 esquivas de PA si sufre malos de PA. Digo, 25 de esquivas a PM si sufre malos de PM. Ahí está. Es una locura el Zana, Parece que no, pero está muy guapo, tío. Venga, hasta luego, Lucas. Ópale, me caí de nuevo otra vez. Sí, nos caímos en el agujero. Y no hay forma de salir.
No, 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 no. Alto, Miss. ¡Qué cabrón! Uf, bueno, mira, me entró en combate al menos. F. ¿Cómo evitar caerte en agujero? Entra en combate. Muy bien, maquinote. Vámonos. Vas, 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 vas. Vas, Dante. Gente, ¿alguien de aquí sabe quién es Quacktebot? Le doy 10.000 camas al primero que me diga quién es Quacktebot. Nadie. Se acabó el tiempo. Se acabó el puto tiempo, tío. Ya no hay 10.000 camas para nadie. Ni idea. Tranquilo. Llevo consumiendo Dofus de tiempo, pero casi no lo juego. Bueno, mi pregunta es que tengo por ahí un PJ level 200 y por ahí escuché que sirve mucho levear monturas con búsquedas y captura. ¿De verdad sirve? Coño, mira. Devil Ziffy, que es el chico que ha escrito el mensaje justo antes que tú, lo está haciendo. Pregúntale a él si sirve. La velocidad con la que lo está haciendo es increíble. Sí, sí, ya la me he dado cuenta ya. ¿Quién es quién? Quacktemoc. Yo en qué frío te la subo en 30 minutos al 100. Es que flipas, bro. Suben rapidillo, sí. Con XP por 4, toda la vaina. Pues sí, renta, porque luego las vendes a nivel 100 y suben volando. Suben volando. Es un buen negocio, la verdad. Es muy buen negocio. Sin duda. ¿Sabes quién es Quacktemoc? El emperador azteca. ¡Ay! Bueno, vale, sí. Mierda. Sí, sí, es correcto. Pero me refería a la serie del recluso, tío. ¿No habéis visto la serie del recluso? ¿Cuánto pegan las dagas? Falta el dominio, ¿eh? Y falta el GS. Falta el GS de esas dagas, ¿eh? ¿Por qué el time out? No lo sé, a veces el bot se vuelve loco. Déjalo, no le hagas caso. Venga, juega, coño. Vamos. Un recluso es lo que soy. Me vale verga, tío. Vamos a darle. ¿No ves que subimos? ¿No ves que subimos de nivel con los logros de la Doom, tío? No va a venir de 100.000 de experiencia ya, al nivel que estamos, coño. Focus al negro. Venga, que se hace invisible y no lo pillas ni pa' Dios. Doom es fácil. Si rematas de un guantazo al negro, luego puedes rematar al rojo. A ver cómo te lo montas. Sí, suerte. Lo llevas claro. En las búsquedas subes monturas, consigues rosas y pillas archis mientras te mueves. Es 100% rentable. Ahí, ahí, escucha a la voz. A la voz. La voz de la experiencia. La voz de la experiencia, tío. Turu tu turu tu tu. Turu tu turu tu tu. Vale, 108, chavalote. Tú eres 109, qué rata. Dale caña. Va, que después de esta subo al 109 y me armo a muerte, tío. A doyu. Esta es la buena. Zombie. El escarajefe no te plaga, te puedes poner a su lado, creo. Y si no estoy mal, creo que era manos limpias también, que lo ha comentado también. Y zombie, zombie, manos limpias y algo rollo. Es un reto raro, tío. Ya vemos. Manos limpias. Era zombie. No te diría algo. Pero es que es manos limpias. ¿Cómo coño lo vas a matar? Las invocaciones enemigas no deben sufrir ningún daño. Ok. Pues cagada. Duro, duro, duro con todo.
Necesitas el dominio, tío. Especiales no pegarimbos. Perfecto. A este tío no lo mato, ¿eh? Ves, si me saca una invocación de mierda, el glifo le va a pegar a la imbo y ya la hemos liado, tío. Bueno, voy a ir haciendo limpieza, nen. Es zombie, no hay problema. Me voy a ir. Vale. Ni un puto crítico, tío. Míralo. Pega bien en jefe. Es esmeralda, chaval. Hostia, te da 109 de escudo porque eres nivel 109. Qué triste, tío. Ya, está claro. Me la juego un crítico. 5% de GC. No va a salir. Toma, chaval. He caminado. Sí, ¿no? Uf. Uf. ¿Cuál relax? ¿Cuál relax? Ojo no pegarle a la imbo, no mames. ¿Liberas? Fácil. Fácil. Reto de... Claro, porque lo he escogido yo a propósito. Uy. Uy, el predic, chaval. ¿Cómo remato yo? ¿Cómo remato yo? ¿Qué coño? ¿Pero qué te crees? ¿Que mis glifos llegan a Narnia o qué? No, encima es resis agua. No llego con nada. Uno que no llega, el de Agis de aquí. Con una pala ya matas. Creo que con una pala ya matas. Eso es. Ahora es para que no lo mates. Ahora sí. Ahora sí, cabrón. ¡No! ¡No me ha subido! ¿A cuánto me he quedado? No puede ser. Me ha petado el juego, tío. A 700 de vida. O sea, a 700.000 de XP. Bueno, no pasa nada. Entrego misión y subo. 100%. Entrego misión a la Penélope esta y subo. Nada, chavales. Estamos bien. Vale. Entregamos, bro. A ver, ese vuelo. ¿Cómo vamos? Débil. Ocupo vuelo. Vamos. Mames. Ocupo el puto vuelo. Decime el precio. ¿En cuánto va? 2 horitas ya, ¿eh? De vídeo os vais a quejar, chaval. Capítulo 3. O en 10. Aún vale 50. Ahora te dan el filón. La que hay. Nivel 109, cabrón. Ahora sí, chaval. Vení. Venga. Uf, mira los stats, tío. Dios santo.
720 en suerte y 650 en Inde, tío. 701 igual. Está muy bien. Yo, claro, porque tengo la del drago pavo este. Pero me falta un nivel para el púrpura, tío. Tú ya te lo puedes poner. 300 caca me sirve. Vale. Pero al 100, ¿no? Sí, sí, claro, al 100. Necesito al 100 para el PA. Claro. Vale. Qué rabia lo del vuelo ceronte, tío. Que no esté. ¡Aj! Hostia mierda, tío, la apariencia. La apariencia, la apariencia. Disociar. Vale. Pues muy bien. Ya estaría. Partidas estas. Ahora toca herreros. Sí, de locos. De locos. ¿Voy para el TP? ¿Para? Ah, para el púrpura. Vale. Herreros que estaba ahí abajo. Hostia puta, no tengo el zap de sufoquia, tío. Bueno, pero mira, llego rápido desde escarabajos. Espera, si estoy al lado. Claro. Ah, no, vine a entregarla. Mierda. Esto que era escarabajas. Escarabajas, pillo zap del sufoqueño. Y ahí ya estamos al lado. Vale. Pues nada, débil, va a tocar esperar a que lo subas, bro. Ahora la diferencia para la rama de Inte, pero poco más. Y el PA. Sí, poco más. No creo que sea tanto. ¿Qué pasa, Ismael? ¿Cómo estamos, jefe? ¿Cómo va el asúptico? ¿Bien o qué? ¿Cómo llevamos eso? Set completico, tío. Ahora sí. Ahora sí que es gustoso de llevar el personaje, macho. Por fin. Por fin. Y espérate. 11, 6, es que 4 de alcance, es lo que te iba a decir. 4 de alcance, 39 daños fijos, tío. El arma. Tengo unas ganas de ver lo que mete el arma esta. ¿Cuánto pegan tus dagas en cuerpo a cuerpo? Porque un guantazo de esto te deja tonto, ¿eh? De 16 a 28 y de 16 a 28, tío. Madre mía. Quiero probarlo. Quiero probarlo. Tengo unas ganas, tío, de meterle un guantazo a alguien con esto. A ver cuánto baja. Yo creo que de 300... Yo creo 400 incluso, ¿eh? 400 plus. Es un buen meco. Pásame la gorra, que me estoy quedando ciego con la mierda de la luz esta. Pásame la gorra que estoy detrás. En la puta, tío. Uf, qué molestia, macho. Buah. Mucho mejor, tío. Mierda, luz está el foco, me está dejando ciego ahí. TP no, porque no estoy en grupo. Con esa espada vi golpes de 900 a esos niveles. Ojito. Pues quiero ver si zurra eso, eh. Anotrof de sueños sirve más de retiras o de daños. Yo creo que de daños, bro. Voy a transportar. Venga, para adentro de una. No mames, ya he entrado en pelea. Con esa espada de golpes de 900, sí está dura. Sí, tan dura está, tío. A ver, voy a ver. Voy a poner la espada por aquí delante. Mal de vida. Siente de vida por el púrpura, sí. Sí, sí, claro que sí. ¡Hombre! ¿Cómo está cantado? Vamos para adelante. Ah, ahora tengo yo Masini, ¿eh? Esa es la actitud. ¿Por qué? Ah, espabila. No, no, no me ganas.
Solo con el ataque de Intel le bajo 250, prox. No está mal. No está mal, no está mal, la verdad. No está nada mal. Pero ya, ya pegó duro, ¿eh? Ya pegamos durito. A ver si eres capaz de matar al panadero de ahí detrás. Al del glifo no le pegues. Mira que te he dicho, al otro no le pegues y cagas duelo. Me hace dudar esto, ¿eh? Dale a los dos. Venga. ¿Pero para qué me pegas a mí? ¿Pillamos emoticono o qué? Sin dominio ya estás pegando 600. No, menos, menos, menos. No llego a 600. Voy a testearlo ahora, a ver si puedo empezar el... Buah, es que esta pelea es lejana. Esta pelea. A ver, podría intentarlo. Mira, este tío tiene 500. A ver si le llego a uno. Al herrero oscuro puedo intentar darle duro. A ver qué es lo que le baja. No sé yo si estoy pegando tanto, ¿eh? Dame PMs, dame PMs, dame PMs si puedes. Eso. Ya está, ya está, ya está. Pasa, pasa. Listo. Ya está bien así. Y en crítico, el arma mete 700, 600, sí, por ahí, por ahí, por ahí mete. Porque son más 10 daños, entonces estarías pegando de 36 a 48, dos veces. Es dura de cojones. Es dura de huevos, tío. Pero claro, 19% de crítico es súper bajo. Es una lástima, tío. No está mal, o sea, pega bastante bien, tío. Para un golpe así decisivo que digas, coño, cuatro pegas, está un glifo, no sé cuántos. Pues metes un armote ahí de locos y te quedas tan pancho. No lo veo mal. Para 4PA, sí, sí, sí. Ah, llevo robusto, es verdad, tranqui. Ahora subo un nivel y lo cambio por el púrpura, bro. Nada mal, las dagas en crítico también. Camina y mátalo de lejos. Me ha subido al 111 ya. Alta rata, Vale, el boss. Creo que era última posición. Y Blitzkrieg, si no estoy mal. Blitzkrieg última post, no me acuerdo. Vamos a hacer reto de nómada. Y asesino. No, igual versátil se podría hacer, no sé. Ah, no, nómada primero
Los enemigos deben ser eliminados solo cuando el cofre herrero tenga menos del 50% de sus puntos de vida. El retro fracasa si el cofre herrero no ha sido eliminado en última posición. Claro, tío, los primeros dos, los últimos. No entiendo. Vale. Sí, no se puede hacer a la vez. Qué cabrones, tío. Nada, que le jodan al especial, tío. Es la que hay. Sí. Vale. Ese ya se muere, ¿verdad? Venga. Sí, ya me he dado cuenta, George. Qué putada, tío. Pero bueno, al menos subimos al 110. Estrato de puta madre. El que estaba esperando, tío. Buah, pedazo de hechizo, nen. Esto es una maravilla, tío. Que le jodan a Nimbo. Estrato es una maravilla. Llegando en zona de todo. Buah. Pedirle que te enseñe las técnicas, dominio del arma, subimos 110, vamos a por el púrpura de una. Esa es. Vamos a por el púrpura. Tendremos equipado. Así es. Está equipado el púrpura. Dofus púrpura. Y tenemos también, mira, tío, tengo un hiperactivo. Coño, con un hiperactivo a lo mejor no me hace falta el vuelo. Nah, pero sería una putada entonces para el colega que lo está subiendo, tío. Ya no me puedo rajar. Da igual, sigamos con esto. Sigamos con la idea del vuelo aceronte que no me disgusta. Si no, puedo venderlo como prefieras. No, me quedo el vuelo, bro, claro que sí. Hostia, ¿tú quieres el hiperactivo? ¿No te iré bien o no? ¿Cuánto vas? ¿11.6? Y ya llevas vuelo y toda la hostia. La puta. Ven a Banco de Brac, tío. Banco Brac. Para darte el hiperactivo, coño. Y vas 12.5. ¿Entiendes o no? Eso ya es problema tuyo. Lo que te quites o lo que te dejes de quitar. No mames, tío. Ponte el hiperactivo que es mejor 12.5 en PVM. En este caso. Banco Brac dentro. ¿Cómo le quito los arreos de mierda a este boloceronte, tío? Retirar arreos. Es Burka, me gusta. Banco Brac dentro, primera puerta, y te paso los arreos también y se los das luego a mi muñeco. Doble daga, oportunidad y bancarrota. O sea, oportunidad, doble daga y bancarrota. ¿Sabes o no? Para que pegue 4 veces con 3 PA. GG. Buen combo, dice por aquí Axel. De locos. Y el dominio te lo das antes, tío. Claro, dominio en primer turno y te busteas con oportunidades por ahí y ya está. Y luego entras como un titán a la pelea. Aquí en medio. Están guapos los arreos esos que llevas, ¿de qué coño son? Pues dímelo, es que vendo estos y me pongo esos, que están más finos que estos. Es que los del Steamer este son horrorosos. Va al nivel 58, sube 2 niveles por búsqueda. Uff. Pues débil, si quieres dámelo. Ya, bro. Ya lo subo yo con las peleillas o lo que sea, que voy con experiencia por 4, no te rayes. Si quieres dámelo, ya lo subo yo. ¿Cuánta experiencia ganas tú por expedición de estas, por búsqueda?
¿Qué ventajas tienen entre más alto el cofre de la búsqueda del tesoro? No sé, porque no he hecho ninguna búsqueda en mi vida, tío. La verdad. Arreos de velocidad peletero. Vale, 4 millones, no me jodas. Es muchísimo. ¿Dónde andas? Brack. Tengo que hablar con pata de quebre. Si no hablo con pata de quebre, no me dan las queques. Entonces, si no hay cacas, pues no hay negocio. Así que manso. No quiero menos 2-0. Sí. Lo mejor que frío, sube 10 levels por pelea. Joder, nada mal. La putada es que si me da el Voloceronte ahora, tendría que darle el 90% y yo no gano XP y me quedo atrás. Esa es la putada, tío. Da igual, suda. Me toca los huevos tener que ir con el Dragopavo, tío. La verdad. Si no tienes prisa, lo subo sin problema. A unos 30k XP por fin. Hombre, a ver. Prisa tampoco, porque nos vamos a ir a dormir ya en breves. Entonces tampoco es que me corra ya. Era para ver simplemente cómo quedaba el personaje armado. Pero no pasa nada. ¿Dónde estás yendo? Vale. No, no creo que esté débil. No, no estaré para esa hora, bro. No estaré. Pero bueno, si no, tranqui. Mañana, cuando encuentre un ratillo o lo que sea, si estás en el Discord, pues me avisas. En plan, hey, Metal, que el vuelo lo tengo aquí y tal. Pues yo entro un momentillo, hacemos el intercambio y ya está, bro. ¿Sabes? No te preocupes por eso. Works, creo que va. ¿Qué significa eso, Didac? Works. ¿Cómo así, tío? Me cago en... No he cogido el púrpura, tío. Espérate. Tardo, no. Un 10, tío. Un 10, no me acordaba. Pensaba que me lo dabas tú también, coño. Por eso tenía que ir a Brackman. No, ya sé que no te lo he pasado ya. ¿Qué digo 25? Y ahora se me queda en 25%. Bueno, sin más, algo es algo. Si no me puedo poner un loculto de mierda y a chuparla, tío. Un loculto o alguna mascota de estas de daño, ¿sabes? Es que bueno, 300 de vida también está bien, tío. Se te dan suerte, potencia, tal. Sin más, tío. Está bien. Vale. Nice. Ahora sí que vamos duros, ¿eh? Judas Priest, qué grande este tío. Buen nombre. Jordi Acalón llegando al canal de YouTube, ¿eh? Fíjate a quién tenemos aquí. ¿Cómo va el videillo, gente?
Joder, bro, ha pillado 1200 repros en 9 horas. Me cago en la puta, tío. ¿Y los comens? Nada, de momento, de momento. Si veis algo... No te creo, tío. 44 comentarios. Tú, pero queréis matarme, ¿no, tío? No puedo contestar a tantos, tío, por favor. Es que... Es una locura. No, madre, no, hombre, no. Sí, sí, igual, también hago este y nos largamos. Venga. Ya es tarde. Pilla. Vale. Qué bueno estrato, ¿eh? Joder, lo que zurra, chaval. Lo que pega. Oportunidad. Dos dagazos y bancarrota. Métele un guantazo al de la derecha. Que los otros ya se mueren. Terraplenado o alguna mierda, tío, aceleración. ¿Esto? Bien. Pues sí, a ver, es verdad. Buenos daños, se nota la diferencia, tío. La limpieza de mapas es increíble con el Feca. Un millón de XP, tío. Es que qué coño. Bueno, claro, a ver, es que cada vez necesitamos más experiencia, pero... Es muchísimo igualmente, tío. Estatua. Estatua, la hago estatua o no. Bueno, lo hago. Haz tú el otro, de por orden. Sí, sí, va muy duro el CK, bro. Va muy duro, tío. 361 sin crítico. Qué basto, la XP. Muy buena mazmorra esta, muy buena don. Buah, qué bien colocaditos, macho. Todos los luchadores aliados deben terminar sus turnos estando adyacentes a un obstáculo. Los agujeros y los bordes me sirven. Cada uno con su monstruo, este va a estar complicado. Contaminación, pero bueno, va, me sirve también. Tú te coges un focus y ya está, yo me peto a estos tres. Tú dale de ahí arriba que está a tu lado. Pongo al lado de este, de rascarlo. Este no se muere y este sí. Vale. Muerto.
No le pegues a los demás. Mátate al tuyo y ya está. Si no se caga cada uno. 4.54 con crítico y dominio, ¿no? Es un golpe. Te falta el turquesa, ¿eh? Turquesa y lo oculto y venga, ¿eh? Flipa. Buena XP, chaval. Muy buena XP. Blitzkrieg. No mames, tío. Blitzkrieg. Limpiamos aquí a estos tres primero, los canijos. Tío, me cago en la puta. Creo que no los mato, eh. Es primera pos. No es Blitzkrieg, tío. Los luchadores aliados nunca deben terminar su turno en una casilla adyacente a otro aliado, vale. Solo los combatientes en... Solo los combatientes en el estado incurable deben acabar con los enemigos. Vale, pues que me dejen en incurable. Ella se ha curado de momento. ¡Ojo, Anacoreta, tío! El abuelo va duro, sí. El abuelo va duro. Bueno, a ver qué hace. Le da gaso. Vale. ¡Upa! Torpeza. Ahí está incurable, Lenu. Nice. Pues como Lenu placa la puerca, lo que yo voy a hacer es meter un recelo aquí a otros. Ya verás. ¿Qué pasa, William? ¿Cómo vamos? Tiempo sin verte. ¿Qué onda? Creo que. ¿Qué pasa, tío? Voy a hacer así. Ya verás. Voy a hacer así. Me voy para atrás. Meto un recelo aquí de locos. Letargo. Pum. Al ser primera pos, ojalá pase turno encima. Ahí está. Y tú rematas. Mate, pues. Listo. Terraplenado, hombre. Encima del work, arquero. Y pegas a los tres. Claro. No pasa nada, pero ahí está. Bien tirado. Ah, se cagó por el glifo. ¿Quieres retirar? O sea, ¿quieres volverlo a hacer? ¿O no? Suda. Sí, ya es tarde. Ya volveremos. Me ha petado otra vez lo 112. Mira, callado me ha subido de level. Ahora debe pegar buenas toñas. Del 20 al 22, chaval. Fua. Vamos a entregar misión Zika. 214 ya. Alta rata, eh. Este set nos va a cundir. Este set nos va a cundir bastante. Zap, pueblo de Magna. Vamos allá. Este set tenemos que estirarlo mínimo, mínimo. Hasta el 160, que yo me pondré roble blando, iré Intefo. O paso a ir full agua. Full agua estaría bien. Tú tendrías que ir de agua, sí. Retira PM. Bueno, aquí retira peas de PvP, eso no vale para nada. ¿Qué pasa, William? ¿Podrías apagar los bots sacros un rato? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué significa eso, tío? Ojalá pudiera. ¿Sobre qué hora sueles entrar al PC? Es que una cosa es que esté en el ordena y otra cosa es que esté en el juego, tío. Yo en el ordena estoy casi siempre.
pero no estoy jugando nunca. ¿Entiendes? Entonces, es muy complicado. Tú cuando estés por aquí me mandas mensaje en Discord, bro, en plan, ya tengo el Voloceronte, no sé qué. Y entro en un momentillo y te lo pago. Ya está. Sin larva. ¡Madre! Soy 113 ya. 113 no está mal. 10 a suerte. Y 10 ahí. Por cierto, si quieres, te doy gremio. Es que si no, no me voy a acordar, bro. Frozen Villicos, estás aquí súper guiado. Bueno, pues nada, tranqui. Te iba a dar gremio para acordarme, pero no. De ser 90 matando Bug Bunnies a en 3-4 horas ir full chetado. ¿Has visto? Flipas, ¿eh? Y aún está a medias. Ahora volvemos, ahora volveremos para allá. Yo creo que hasta aquí, ¿no? Y ahora vamos full equip, tío. No me jodas. Ahora estamos hasta los dientes. Vendemos los zanahorias, recuperamos la plata, vamos al Dococo. Y de ahí ya, yo creo que ya podemos tirar para Esme o alguna mierda de estas raras. Sí, creo que sí. Así que nada, chavales, hasta el 150 ni nada mejor casi. Pues se va a estirar bastante, sí, sí. Vamos a aguantar a tope con este set. Así que nada, tíos. 2 horas y media, de vídeo. ¡Qué locura! Esto es duro de huevos, este combate, o sea, este vídeo. Ha estado largo. Pero bueno, chavales, poco más a añadir. No sé si alguien habrá llegado hasta el final de este vídeo, pero bueno, los que lo hayan hecho, muchísimas gracias por el apoyo. Seguimos encaminados. Este ha sido un pequeño break de caras al tema de las mazmorritas y tal, armándonos el personaje y demás. Pero seguimos focus con el Dofus Zanahoria, que ya será en el próximo capítulo. ¿Vale, gente? Fuertísimo abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Rock and roll. Que vaya bien la semana. Hasta luego.